Son más de 350 mil casos que al menos se han contabilizado y se han registrado en esta problemática sobre la legalización de escrituras, bueno, en notificaciones. Básicamente, la problemática sobre esto, ¿cuál ha sido y qué problemas han tenido durante todo este tiempo? Bueno, nosotros como loteavientes hemos adquirido nuestros lotes y el derecho a nuestra propiedad desde hace ya algunos años y lo hicimos con la esperanza, Luis, de adquirir el lugar para darle estabilidad de vivienda a nuestra familia, pero lamentablemente después de haber pagado nuestros lotes no hemos tenido nuestros títulos de propiedad. Esa es la lucha, el esfuerzo que estamos haciendo porque esta es una problemática que está afectando a 355.000 familias a nivel nacional. Entonces, como líderes de COFOA, nosotros estamos organizados en cada una de las comunidades y estamos haciendo el esfuerzo para que se regularice nuestra problemática y que el gobierno y las instituciones que son parte de esta problemática puedan resolvernos esta situación. ¿Desde hace cuánto tiempo está esto y cómo es que se fue configurando, digamos, este desorden al final? Bueno, nuestra lucha ha sido por décadas. Esto ha sido décadas, estamos hablando de 30, 40, hasta 50 años, donde desafortunadamente las personas notificaban, tenían parcelas, las daban en administración a otras personas, como en este caso a la compañía Argos, que una de las notificaciones más grandes que hay en el país, tienen cerca de 600 notificaciones. Y podríamos estar hablando de más de 350 mil familias en el país que están en una condición irregular. Irregular quiere decir que las notificaciones, los notificadores, no hicieron el debido proceso de legalización y regularización de sus tierras ante el CNR. Entonces, esto es el Centro Nacional de Registro. Entonces, esto los impide dar escrituras a estas personas que con buena fe pagaron su lote, pagaron su escritura, cancelaron todo y esperaron, siguen esperando hasta 30, 40 años para que den escrituras. Algunos de los titulares han fallecido y han dejado a los hijos con un problema porque no hubo testamento, no hay un papel que les diga quiénes son los dueños. Entonces hay procesos de aceptación de herencia que se tiene que seguir con un abogado para que estas personas puedan tener el derecho a que decir este lote es mío. Entonces estas personas también están en una incertidumbre completa porque legalmente no existen, porque ante las alcaldías esos terrenos todavía siguen siendo del propietario que tenía ese terreno. Y la gente no puede gestionar calles, no puede gestionar alumbrado público, agua potable, porque legalmente no existen. Entonces yo creo que esa es una problemática que afecta en muchos sentidos, tiene varias aristas, que las familias sufren al tener la irresponsabilidad de estos notificadores que no hicieron el debido proceso.